Vamos a investigar la ciudad. ¡Hostia! El mismísimo Bruce Willis. Hola. Pero... ¿Qué tal, Bruce? Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuna y bienvenidos a una nueva entrega de Fallout 4. 444. Bueno, estamos, como podéis observar, ya he traído hasta aquí mi servo armadura. Tengo los pepinos plantados. Iba a decir la mujer esa, no, es Sturges, que está aquí dedicando y poniendo el culo en pompa con las sandías o los melones o lo que coño sea eso. Y bueno, como decía, vamos a echar un vistacito rapidísimo al mapa para que veáis que, bueno, pues ya he hecho cositas. Tengo bastantes cosas abiertas y en datos, en misiones, vamos a ver que desde aquí me están enviando. Todos son misiones que he ido haciendo, ayudando a esta gente, pues misiones que hemos hecho aquí en la zona, como por ejemplo, os voy a enseñar rapidísimamente, me he trabado y como el guardado que estaba, tenemos el agua, tenemos estas zonas de protección, tenemos este protector también con munición en su interior, como habéis visto las plantaciones y misiones que, bueno, me han ido indicando a esta vieja, también le hice una silla que está aquí, yo no sé si está muerta. Bueno, La cuídate, no, 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 cariño. no, no. Adiós, adiós. Vieja, la vieja Yonki. Que, bueno, está contenta porque le hicimos una silla. Y como decía, pues nos están continuamente. Más que nada, yo creo que es, aparte de reclutar gente, hemos estado ayudando a gente. Es una especie de reclutamiento para que más gente vaya viniendo hasta aquí y mejorar esta ciudad, este asentamiento, como le queráis llamar. Vamos a irnos a Diamond City, que es de las primeras que tenía. Si os recordaréis, lo que vamos a hacer es marcarla, voy a dejar esta del problema con necrófagos hasta el momento. La dejo aquí. Y nos vamos a Diamond City. A ver qué tenemos por allí. Estoy bastante cerca, pues como veis, ya he hecho cositas. Son asaltos a bandidos y cosas así. Tampoco son cosas que sean muy trascendentales. Por eso, de hecho, no las he grabado. Sería para ir aprendiendo. También he aprendido, por ejemplo, a poner balizas. Generadores, conectar el cable del generador. Por si alguno tenéis una duda, simplemente yo estoy jugando en PS4. En PC no sé cómo sería. Una vez que lo tenemos marcado y estamos con la opción de ay, coño, lo diré, con la mesa de trabajo, marcar el generador en este caso, darle triángulo y ahí nos aparecería el cable. Porque hay una misión, yo me he vuelto loco para sacar el puto cable. Y buscando cables incluso y todo, pero no, simplemente dándole a triángulo desde el propio generador ya sale para conectar a cualquier cosa que queráis que tenga electricidad. Saldría el cable y lo podemos conectar desde el propio generador. No tenemos que buscar absolutamente nada más. Bueno, en esta zona que estamos aquí, esto era como una especie de bar o algo así. Uy, ¿qué has encontrado, mi querido albondiguilla? A ver. A ver, ven aquí. ¿Qué tal Hablar. estás, colega? Búscame. Chico, ¿podrías ayudarme a buscar una cosa? A ver qué has encontrado. Venga, busca, tío. Guante de béisbol, me lo llevo. Ahora me dice que no he encontrado nada. Aquí, una cosa. A ver. Igual era esto. No lo sé. Aquí os. En uno de estos tubos. ¿Qué coño es eso que hay ahí adentro? No lo sé. En uno de estos tubos hay un lanzacohetes. Os lo digo porque yo ya lo cogí en su momento. Y bueno, lo que os decía es una especie de bar o así, que hice una misión también. Y nada más, sin mayor trascendencia. Simplemente para ir avanzando un poquito y todo eso. Aquí también entré. Y aquí había algo detrás de esto, si no recuerdo mal. Una tartera. Oh. Oh. Una llave, dos llaves fijas. Tengo que controlar el peso porque ya empieza a pesar lo suyo, ¿eh? Bueno, y vámonos hasta allí. Yo creo que esto será ya misiones. Pues más centradas quizás a lo que es la campaña principal. Más que ayudar al asentamiento que os comentaba antes. Así que nada, vamos a ver. Por aquí me encontré con necrófagos. Ya no están los cuerpos, pero los recuerdo y les maté por aquí. Me aparecieron por nada más subir esas escaleras. Y un poco de miedo. ¿Qué
¡Oh, este va! ¿Cómo que quién anda ahí? Se ha quedado la escoria, la madre que lo parió. Vamos a ir agachaditos. Callejón del ahorcado. Es que el nombre ya me da pavor. Yo no voy a entrar por aquí. Ni de coña. Ni de coñita. Ah, no le doy. Vale. Ay, coño, me he equivocado. ¿Otro? ¿Otro? No es mi primer tiroteo, principiante Adamant. ¡Hostia! Cuidado. Vamos a ponernos en pie, que como me lancen granadas, lo más probable es que me la comería. No voy a entrar, vámonos, vámonos. Es que no sé qué estoy haciendo aquí. He dicho que no voy a entrar y me lío con el... con el tiroteo y no puede ser, coño. Vale, me voy a colocar mi bate de béisbol. Sí, se desaparecerá. Ya volveré, tranquilo. No te apures que voy a volver. Lo que pasa es que esto es como una zona restringida solo para mamonazos, ¿no? Además es muy pequeño, el callejón del ahorcado. Ahí tienen a gente ahorcada, de hecho. No es muy grande y seguro que hay algo interesante ahí dentro. Pero como digo, no es el momento de entrar ahí. Venga, ya, tío. Si hay más tiroteos por aquí, pero esta puta ciudad, ¿qué es? La ciudad sin ley. A ver si llegamos a mi destino. Me van dando instrucciones. Y bueno, fuera de cámara o en directos, como ya sabéis, pues continuaré haciendo esas misiones. ¿Qué mierda es esto? Vamos a llamarle... ¿Qué es esto, tío? Entre comillas... ¿Qué coño es esto? Entre comillas, a esas misiones le va... Joder, munición. Bolsa de sangre vacía. Esto es gente, tío. ¿Qué mierda es esto? No comas esa carne. Como decía, misiones que vamos a llamarle... entre comillas, por supuestísimo. ¡Hostia! Joder, tío, no me jodas. De aclimatamiento. A ver si lo digo de una maldita vez. De aclimatamiento al juego. Para ir aprendiendo a hacer cositas y todo eso, ¿no? Vale, nuestro destino está aquí. O sea, estamos en una puta ciudad sin ley, absolutamente. ¿Eh? ¿Esto es enemigo o amigo? Amigo, amigo, no ataca. Vale. Wow, apareció una... ¡Hola! ¿Vas a Diamond City? Sigue las señales. Gracias, amigo mío. Date una vuelta por allí que tenéis plagado de cabronazos aquello. Aunque no lo hagas, ya voy a ir yo, luego. Diamond City, la ciudad del amor. De los diamantes y el porno duro. A ver. No me creo que me hayan puesto fuera del muro. ¿A quién habremos quedado? Tú sabrás, hermano. ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? Déjate de tonterías, Dani. Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios. Tengo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper. Lo siento, solo hago mi trabajo. Ábrele, muchacho. ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mirad! ¡Es esa aterradora periodista! Lo siento, pero el alcalde McDonough está que trina, Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumnias. La ciudad entera es un hervidero. ¡Oh! ¡Abre esta puerta ahora mismo, Danny Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Abre la puerta ahora mismo! Cállese, mujer gritona. A ver, Sullivan, amigo mío, ábreme a mí. A ver qué te pasa. ¿Tú quieres entrar en Diamond City, verdad? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Shh! Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo.
Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel. Vamos. Me parece bien. Vamos. Otro maravilloso día en Diamond City. Menuda lianta que estás hecha, Piper. Venga, menea el culito hacia adentro. Bueno, eso está abierto. Imagino que no me lo cerraréis, ¿no? No me jodáis. Dejamos a Piper que entre, pero quiero echar un vistazo a esta engendrosa ciudad. ¿Veis? Esto sería para surtir de electricidad. Ah, no, 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 no he dicho nada. O igual si hay generador por aquí. Quiero mirarlo un momento. No sé si hay generador, pero vamos, que saldría más o menos un cable como estos que estáis viendo. Esto está surtiendo aquí de electricidad. La seguridad es fuerte. Vale. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. Oh, ¿esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. Pues es que, señorita, si no se baja los panties, no es asunto mío, realmente. Bueno, no sé, es que... ¡Ah! La voy a apoyar, informar es importante. Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, 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 no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz, un lugar ideal para venir, gastar el dinero, sentar la cabeza. No permitas que esta difamadora te diga lo contrario, ¿entendido? Lo que tú digas. Es igual. Tampoco me quedaré mucho tiempo. Ah, otra persona sin moral. Encajarías muy bien con los ineptos de los guardias. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Sí, estoy buscando a mi hijo. A ver, una persona desaparecida. Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, tío. Sean, aún no ha cumplido ni un año. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando no la escuches. De un niño. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja, pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Vamos a ver, ¿quién puede ayudar? El alcalde debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Soy un hombre ocupado. Que disfrutes en nuestra ciudad. Es ridículo. ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonough. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora, tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Ah. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Déjate de artículos. Déjate de artículos y vamos a buscar a mi hijo. No me jodas. Este alcalde es un membrillo y un soplapollas, así que... Vamos a investigar la ciudad. ¡Hostia! El mismísimo Bruce Willis. Hola. Pero... ¿Qué tal, Bruce? ¿Qué ocurre? Vaya día, ¿eh? ¿Qué te estabas preparando? Un café con una taza que tiene más mierda. Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Hombre, tú eres el que estabas hablando por fuera, ¿no? Lo siento. No pretendía mentir, agente. Todo ocurrió muy rápido. Ah, ya te digo. Ocurrió tan rápido que te olvidaste de toda decencia humana. ¿Acaso tu madre no te enseñó lecciones de honestidad? De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. Una persona desaparecida. Estoy buscando a alguien. ¿De verdad? ¿Y a quién buscas?
Joder, qué pesados. Son, ha sido secuestrado. Es un bebé. Mira, lo siento, pero tenemos orden de no involucrarnos en los casos de desapariciones. Hay mucha paranoia con el instituto. Y no podemos arriesgarnos a echar leña al fuego interviniendo. ¿Y si cundiera el pánico? Me va a fallar porque no tengo lo del intelecto. Solo necesito un poco de información, Dani. Puedes dármela en Petit Comité. Lo siento, pero no puedo. Tengo órdenes. ¿Le soborno? Te voy a sobornar. ¿Y si realizamos un trato sencillo? Dinero por información. Oye, no acepto sobornos, ¿vale? No. ¿El instituto? ¿Qué es eso? Joder, mira, no debería haber dicho esto. Solo son un chivo expiatorio, ¿vale? Algo a lo que culpar cuando las cosas salen mal. Si de verdad quieres saberlo. Hay un periódico en la ciudad que no deja de hablar de ellos. Public Occurrences. ¿Public? Vete a tomollar. En otra parte. Anímate. Tal vez alguien de la ciudad pueda ayudarte. No me gusta ni un pelo este secretismo. Hoy la bienvenida a la gran joya verde. Venga, adiós. Adiós, Bruce. No me gusta ni un pelo el secretismo que hay respecto a las desapariciones, la verdad. Nos está esperando esta mozuela ahí arriba. Espero que con las braguetas en la mano. Y nada, pues vamos a subir, a ver, porque por aquí poco más que husmear. Hay solo unas cajas registradoras que no tienen nada. Así que a ver. Oh, a ver a dónde vamos. Pues todo indica que vamos a entrar a un campo de béisbol. De baseball. Lleva el escudo de la Renault. Ah, ¿no? ¡Oh, qué maravilla, tío! Me recuerda a la ciudad de Fallout 3, aunque esta parece que está un poco más colorida de cuando la que teníamos que tomar la decisión de que explotara la bomba o no lo haría. Pero sí que me da la sensación de que como esto es un estadio, ¿no? Bueno, la imprenta se está sobrecargando. El motor morirá pronto si no lo reemplazamos. Lleva semanas repitiendo lo mismo y esta campeona sigue al pie del cañón. No te preocupes tanto. Me voy a la oficina. Silba como una loca si ves que se acerca algún político mosqueado. ¿Por qué? ¿Sucede algo? Piper. Periódico gratis. Bueno, vamos a echar un vistazo a la ciudad. Dios mío, ¿qué es esto? Lo malo es que aquí todo lo que me tiente de llevármelo no me puedo creer que va a ser robo, o sea, no quiero. Una cosa que vale la pena comprar en Dag Outing y es la bebida. Algo hay que comer, ¿no crees? En Diamond City se come en el puesto de fideos. Dicen acabas que hay llegar, un bar en ¿no? el viejo distrito. Habla de con Abos en el muro si buscas una lección de historia. Vale. ¿Has leído el periódico? Abbott en el muro y tenemos que hablar con Piper también. Se nos van acumulando las tareas. Una de esas cosas es esa secretaria suya. ¿Quién habla así? Su pelo perfecto. Te lo juro, no son habladurías. La secretaria del alcalde. Venga ya. Si le corto yo el pelo y se reconoce oiga. El pelo humano. Vaya, hola. Tenemos a otro despojo de Diamond City que viene a mendigar unas migas de pan. ¿Qué dice esta vieja? Sarcasmo. Vaya. No tengo palabras. Tu tono me da igual. ¿Por qué no desapareces antes de que me queje a seguridad? ¿Quién eres? A todo esto, tú... ¡Uy, zorra! Tenía que haber dicho. ¿Codman? ¿De la familia Codman? ¿De Upper Stance? Si no has oído hablar de nosotros, eso demuestra que no eres nadie. ¿Te vas a marchar o no? ¡Zorra! ¿Qué has dicho? No, es igual. No quiero seguir hablando. Puta. ¡Habla conmigo! Codman. Codman. ¿Qué quieres? No, espera, no me importa. Te voy a meter un batezazo en toda la cabeza. Marranuza, a ver. Dicen que algo salió mal en el antiguo museo de la brujería que hay cerca. Hola, residente. Hola. No te preocupes, yo no he visto ni oído nada. ¿Quién coño vivirá ahí abajo? Nada, es que aquí sería todo robar, todo hurtos, malditos. Y ni de coña me voy a meter en follón en esta ciudad, porque luego está complicado volver, imagino. Así que nada de hurtar. Nada de nada. Extra, extra.
mano de verdad? ¡Tenemos la exclusiva! Hola, un periódico gratis sobre la última amenaza del instituto. El instituto, cuéntame cosas, me interesa. ¿Instituto? ¿No has oído hablar del instituto, señor? Secuestran a la gente en mitad de la noche y nadie vuelve a saber de ellos. Lo dice el periódico. Léelo antes de que te rapten a ti también. Me lo creo. Gracias. Caballero, pareces un cordero perdido en un cubil de lobos. En fin, ¿qué estás haciendo en Diamond City? He venido porque busco a alguien. Déjame adivinar. Ese alguien ha desaparecido, ¿no? Si te lo estoy diciendo. ¿Y quién es? Un niño, vamos a decirle. Un bebé. Lo han secuestrado. ¿Un bebé? ¡Hala! Eso es nuevo. Normalmente son adultos. No estás de suerte. Nadie trata de encontrar a la gente que desaparece en Diamond City, porque el instituto anda detrás de ello. Lo que me suponía. Nadie quiere llamar la atención del instituto. Me lo suponía. Eres una chica lista. ¿Hay alguien en la ciudad que no le tema a ese instituto? Bueno, está el detective, el señor Nick Valentine. No le tiene miedo a nada. Si alguien puede ayudarte, es él. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Recuerda que el instituto anda al acecho. Ándate con ojo. Bueno, pues tendremos que ver quién anda detrás de ese instituto, quiénes son las personas desaparecidas y sobre todo encontrar alguna pista sobre nuestro hijo. Pero tendrá que ser, como siempre, en una próxima entrega o en un próximo directo. Como siempre, os recuerdo que abajo de la descripción tenéis el enlace que os va a llevar directamente hasta Twitch y me podéis seguir desde allí para estar puntualmente informados de cada nueva emisión en directo. También, que si os ha gustado el vídeo, me podéis dar un like, que también lo podéis recomendar en las redes sociales y a vuestros amigos. Dejad vuestro comentario, que siempre es muy de agradecer. Nos vemos muy prontito, que lo paséis muy bien. ¡Adiós!